Humberto en la calle prende las alarmas por mensaje de Petro contra Caracol y RCN. Hay que estar en guardia. El senador cuestiona si ese mensaje hace parte de una nueva política del gobierno de Gustavo Petro. Luego de que el presidente Gustavo Petro arremetiera contra los medios de comunicación durante el acto en el que puso la primera piedra para la construcción del edificio de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia, se han producido diferentes reacciones en rechazo a sus afirmaciones contra la prensa. En ese sentido, el senador Humberto de la Calle sentó su posición a través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, en el que se sumó a la ola de críticas lanzadas contra Petro por el mensaje lanzado en ese acto público. Para De la Calle, el pronunciamiento del presidente, además de ser nocivo a la hora de buscar la unidad nacional, es una alerta de lo que podría estar tramando el propio Petro, y considera que hay que prestar atención a cualquier señal que indique que esto se trate de una nueva política de gobierno. Aquí hay derechos de por medio, los de los medios a expresarse y los de las personas que no deben ver menoscabado por el Estado su derecho a informarse. ¿Es una opinión suelta? ¿Se comporta el presidente como un catedrático? ¿O es el anuncio de una política pública? Al menos hay que estar en guardia, indicó el jefe negociador de paz con las FARC. El hoy senador señaló que, aunque el mandatario puede contradecir las posturas que no están a favor de su gestión, su deber como cabeza del gobierno colombiano lo debe llevar a respetar los derechos y libertades de los colombianos, algo que, a juzgar por el mensaje pronunciado en la Universidad Nacional, no está garantizado. El presidente ha puesto el pie en una delicada línea cuando afirma que algunas emisoras embrutecen a la gente. Un presidente puede tener sus lecturas favoritas, incluso puede criticar los mensajes que contradicen sus ideas, pero a la vez constitucionalmente simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, dijo En la Calle en otra parte de su publicación.